Hijo, ya está la comida, vamos a comer. Eres lo que siempre busqué, un amigo. Eres lo que siempre soñé, Jesucristo. Me entregaste tu amor, me diste seguridad y hoy te puedo decir. Hijo, siempre es importante que cierres el portón. Nunca lo dejes abierto. Me diste seguridad. Y hoy te puedo decir. Es importante que siempre quieras comer y mantenerte, ¿va? Porque eso es saludable, es bueno para la salud. A mí me gusta correr, quiero ser futbolista. ¿Cuántas vueltas diste? Dos. ¿Dos vueltas? Sí. Bueno, hijo, me alegro mucho por vos. Gracias. Ya vamos a comer, ya casi está lista la comida. Mi amor, ¿me va a ayudar? Arreglar la mesa para poner los platos, ¿verdad? Sí. Entonces yo los espero allá adentro, ya voy a preparar. Sí, ya va. Bueno, pues, allá los espero. Vamos, hijo, para que le ayudes a tu mamá. Bueno. Usted me ayuda a llevar los platos a la mesa. Póngalos como le he enseñado, mi amor. Póngalos en orden. Sí, mami. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué deliciosa estuvo esta cena! Hijo, ayúdale a tu mamá. Sí, claro. Gracias, hijo. Ahora vamos a terminar de arreglar y lavar este plato. Los platos después de comer se lavan y se curan. Yo le voy a enseñar para que usted lo ponga, mi amor. Ahora póngalo usted. ¿Aquí, mamá? Sí, mi hijo. Ay, muy bien, hijo. Gracias, papá. Bueno, pues ahora vamos a la sala. Creo que papá quiere hablar con usted. Hijo, vení, siéntate aquí. Sí, papá. Hey, ¿dónde está ese lunar de Honduras? Aquí está, papá. Mi amor, ya vamos a empezar a ver el video. Ven, siéntate con nosotros. Eres lo que siempre busqué, un amigo. Bueno, familia, hoy vamos a seguir viendo el video que hemos estado estudiando de la serie que trata sobre el valor de la lealtad, así que pongámosle mucha atención. Me entregaste tu amor, me diste seguridad, y hoy te puedo decir: perfecto amigo eres tú, en ti yo puedo confiar. Sueño, pero ya que ya vamos a finalizar. Vos, estoy desveladísimo. A mí me tocó caminar y vengo con un poco sudado, creo que siento hasta un poquito de calor. Calor. Yo tengo frío. Yo también, está haciendo un poco de frío. No, yo no traje suéter. Todavía traes el lunar en forma de mapa. Sí, el lunar. Que el lunar desde chiquito lo tengo. Sí, se creo parece al mapa de Honduras. Creo que es de familia porque mi familia tiene lunar, pero soy el único con esa forma extraña. El mapa de Honduras. Sí. Exótico. Muy raro. Sí. Pero vámonos para clases. Espérenme tantito, yo me voy a quedar. Si quieren, adelántense. Ok, okay. Vamos. Fíjate que bien va su gabacho. Buenos días.
Bueno, muchachos, a estudiar fuerte, porque este examen viene difícil. Y esta es la fórmula del área de la circunferencia. Disculpe, profe, esa fórmula viene en el examen. Por supuesto, y vendrán varios ejercicios para emplear esta fórmula. Así que, como ya les dije, viene difícil ese examen, a estudiar duro este fin de semana. Olvídense de amigos, olvídense de televisión, olvídense de todo lo demás. Se lo vuelvo a repetir por última vez. Viene difícil, a estudiar. No puede dar un repaso mañana. Repaso, lo siento mucho, Antonio. No le puedo dar repaso. Si todo el año estuvimos, tuvieron muchas cosas de mí en eso. Vi mucho de mí para ustedes, para que me vengan a pedir repaso. No, lo siento mucho. No hay repaso y va a estudiar duro. Esa profesora es muy injusta. ¿Cómo nos va a poner todo ese contenido a nosotros? Yo creo que deberíamos estudiar juntos para que nos ayudemos y repasemos. No, es que yo el sábado por la noche tengo un compromiso, tengo que ir a una fiesta. Y la verdad, la fiesta, no pienso perdérmela por un examen de física. Así que mejor ahí me pasan la copia durante el examen. Bueno, si te soy sincero, yo no puedo pasar copia, porque eso no es nada ético, debemos hacer lo que es correcto. Así que mejor estudie cada quien y que saque la nota que se merece. Mira, pero toda la vida de egoísta, sos un amargado. Sos un egoísta. Es que eso no es ser amargado, eso es ser lógico. Hay que estudiar y cada quien tiene que sacar la nota que se merece. Está bien, no te preocupes, pero... Buenos días, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Armando? Hola, ¿cómo estás? Aquí quiero que lean esta nota, no se vayan a ir de aquí sin leer esta nota. Ajá. ¿Cómo estamos? Uy, Armando, qué rico huele tu perfume. Ay, ya ves, es que me bañé, hoy me tocaba baño. Vas a arruinar, no me lo toques. Pero ya sabes, antes de irse, por favor, léanme esa circular. Armando, antes de que te vayas, no voy a poder ir a partido el sábado porque tengo que estudiar. El examen de física viene sumamente difícil. No, hombre, dejémoslo para después, que tengo que estudiar porque si no, no creo que pase la clase. Fíjate. No. ¿El otro sábado? De modo, pues, cheque, cuídate. Cheque. Estudiar. Qué rico olía, hermano. Sí, olía muy bien. Y si puedes tener cuidado, él es el conserje, él está jugando, sí. Es nuestro amigo, aparte de eso. Sí, pero no es nada ético, hay que comportarse decentemente. Ustedes son alumnas y él trabaja para el instituto. Sí, pero él es una persona muy responsable y es una persona íntegra. Sí, eso yo lo sé, pero ustedes son alumnas y él les trabaja aquí. Tengan cuidado. Son un amargado, pero... Sobre eso saben. Sigo pensando eso. Voy a estudiar. Adiós. Nos vemos. Estoy cansado de esta presión de evitar las cosas que tengo. ¿Aló? ¿Quién habla? Soy yo, Armando, y es que no me tenés registrado en tu teléfono, ¿vos? ¿Y para qué me hablas? Es que te tengo buenas noticias, man. ¿De qué noticias me hablas? Que te tengo nada más y nada menos que el examen de física que la profesora Domínguez va a poner el lunes, papá. ¿Cómo el de lunes? Sí, oíme, y ese examen viene bien difícil, te lo puedo asegurar. ¿A cuánto me lo vendes? Bueno, por ser vos, porque te aprecio, porque sinceramente quiero apoyarte en tus estudios. ¿Qué tal si me das $200, No tengo suficiente money. Si tus papás tienen plata, hombre. Es que ahorita no tengo suficiente. Bueno, mira, te voy a dar una idea. ¿Qué te parece si le decís a uno de tus amigos, a uno de tus compañeros, que ajusten la plata y entonces me das los $200, vaya? Pues voy a ver a quién consigo, ¿dónde nos chequeamos? Bueno, si querés, llevo en media hora a tu casa. Checa, pa. Vaya, pues. ¡Yes! Le voy a hablar a este mato. Espérame, solo me cambio y ya voy.
Aló, Antonio, ¿qué tal? Fíjate que me están vendiendo el examen de física que tenemos el lunes. ¿Cómo? ¿Quién? Sí, el conserje me lo está vendiendo por $200. ¿Qué decir, lo compramos? Mira, no hagas nada todavía, espérate que yo llegue, pero no vayas a hacer nada, voy para allá. Ok, voy. Bueno. ¿Aló, Antonio? Aló, Armando, no nos podemos ver en otro lado. Ajá, ¿a dónde vos? En el parquecito de la colonia, es que no quiero que mis padres enteren. Ah, vaya pues, te entiendo, cheque pues, cheque. No hay problema. ¿Ya pensaste qué hacer? Mira, venía pensando ahorita que veníamos caminando, pero creo que lo correcto es que no lo compremos. Yes. Mira, si sacamos el examen así, vamos a pasar con buena nota, pero no es algo correcto y nos vamos a sentir mal toda la vida. Creo que lo mejor es que estudiemos y saquemos la nota que nos debemos. Y voy a decir que no lo vamos a comprar. Bueno, decile, yo te espero. Vamos a estudiar mejor antes. Bueno. ¡Aló, Leticia! ¡Hey! Hola, ¿qué andas, Armando? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Pues bien, fíjate que te tengo un notición. Ajá, contame. Tengo en mis manos el examen de física del lunes de la profesora Domínguez, ¿qué te parece? ¿En serio? Ajá, ¿y eso vos? ¡Ay, a veces que soy poderoso! Sí, ya lo veo. Ajá, mira, este examen, te lo voy a decir, viene bien difícil. La profesora Domínguez no se toca los hígados. Así que te vienen de un examen para apoyarte en tu formación académica, ya sabes. Sí, sí, ¿a cuánto me lo vendes? Bueno, por ser a vos, porque yo sé que sos de una familia pudiente y además el aprecio que yo te tengo, te lo dejo nada más y nada menos que a $300. ¿Qué te parece? ¿A $300? ¡Qué bárbaro, muchacho! Mira, pensá darme una rebaja. Mira, dámelo un poquito menos porque aparte sé considerado, el sábado por la noche tengo una fiesta y vos sabes, uno gasta. Ay, bueno, pues vaya, dejémoslo a $200, vaya. Ah, perfecto, pero tengo un pequeño problema. Yo sola no alcanzo toda la plata, entonces le voy a decir a mi amiga Rosaura de que me ayude. Mira, ella es mi mejor amiga y los papás de Rosaura tienen billete también. Bueno, pero te pido que seas bien discreta porque no quiero problemas, ¿verdad? Sí, tranquilo, por eso no hay ningún tipo de problema. Cheque, pues cuando consigas el billete me llamas. Ok, bye. 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 ¿Aló, amiga? ¿Aló? Hola, amiga. Amiga, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, te tengo una gran noticia, pero te lo tengo que decir en persona, es mejor en persona. Ay, pero me urge, contame por teléfono. No puedo, mira, voy a llegar a tu casa, es que es impresionante lo que te voy a decir.
Y entonces, yo confío en vos, voy a tu casa y cuando esté fuera de tu casa te marco para que salgas, ¿sí? Dale pues, perfecto, nos vemos acá. Ok, bye. Bye, pues, bye. Amiga, ¿qué tal? Bien, ¿y vos? Aquí, ¿qué? ¿Y qué es lo que me tenés que contar? Mira, acabo de hablar con Armando. Me habló por el celular y me dijo de que nos vende el examen del lunes de física. ¿Qué te parece? ¿Segura? ¿Cómo así? Mira, dice que lo tiene y que no los puede dar a $200 con rebaja y todo. ¿Qué te parece? Pero, ¿estás segura? O sea, es una fuente confiable. Mira, yo digo que sí. Armando es el conserje del colegio y es una persona íntegra. No creo que nos mientan. Lo miro muy serio. Entonces, no sé, pensá bien. Acordate, el examen viene pesado y entonces, no sé, dime tú. Bueno, pues, si vos decís que es confiable, pues acepto. Mitad y mitad, ¿te parece? Ah, ok, pero calladita, ¿verdad? A nadie se te tiene que salir, sino que va a ser nuestro secreto, amiga. Perfecto, como siempre. Somos un éxito. Ok. Nos vemos. Bye. Buenos días, aquí está el examen y lo voy a repartir. Cuando yo diga, me van a dar la vuelta. No quiero bullas, por favor, concentrarse. Comiencen. Tienen vuelta la hoja. Concéntrense. Señoritas, es la última vez que les digo. No risas. ¿Lo revisaron? Sí. ¿Podemos salir? No. Un minuto. Me toca revisar el examen. Yo voy a pasar, porque estoy seguro de eso, pero no creo que sea con buenas notas. Y eso no le va a gustar para nada a mi papá. No, amigo, y se acaba la nota, me van a matar. Estaba demasiado difícil, la profesora creo que es un poquito pesada con eso. Demasiado. Como que no tiene vida en su casa, ¿va? Me parece. ¿Cómo te fue? No, a mí excelente, ¿a vos? Súper excelente, estaba facilísimo. Es que nos dieron en la boca. Es que cómo desperdiciar esa oportunidad. Realmente que sí, aparte nos vamos a graduar pronto, amiga. Muy bien. Y con buena nota. Y somos un éxito.
Pero callada. Claro, ya sabes. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Qué tal, psicólogo? Pues estaba dificilísimo. Créanlo, que estaba súper difícil. ¿Y a usted? Excelente, muy bien. ¿Y a vos, Antonio, cómo te fue? Me fue mal. ¿Te fue mal? ¿A vos? ¿Pero y ustedes qué hicieron para sacar tan buena nota? Estudiando. Lo que estoy sumamente confiada. Fuimos un buen tutor, ¿me explicó bien? Súper bien, ahora. Pero hasta donde sé, vos estuviste en una fiesta este fin de semana. Ah, pero estudiamos, ¿verdad? Todo el domingo pasamos estudiando con el tutor. Sí, eso fue a quedar a mi casa y estudiamos. Bueno, pues me alegra que al menos dos de nosotros puedan llegar a sacar buenas notas. Porque nosotros, ¿quién sabe? No, tranquilos, les va a ir bien. Siempre les va bien. Espera. Ay, profe. Está la nota, muchachos. Llamaré a mi mamá. ¿Qué tal te fue, amiga? Ay, muy bien, 95. ¿Y vos? 97. Ay, somos bien. Excelente. ¿Y a vos, Antonio, qué? ¿Cómo te fue? Bajé con 65. ¡65! ¿Y vos, Pedro, cómo te fue? Me fue un poco mejor, pasé con 72. Guau, wow, ¿y qué no estudiabas, hipótesis? Sí, estudiaba, sí, pero estaba súper difícil el lo examen. Lo aprenden a nosotras. Nosotros estamos estudiando un día completo. ¿En serio? ¿Pero ustedes quién les enseñó? Porque esa materia estaba hiper difícil. Ah, no. Es secreto. Sí. No lo podemos decir, es nuestro secreto. Pero fue un tutor muy bueno, la verdad. Bueno, gracias a Dios yo estoy tranquilo porque pasamos la clase, al menos. Sé que nos vamos a graduar, pero no era la nota que esperaba, sinceramente. Bueno, yo llamaré a mi papi para decirle que me fue súper bien. Adiós. Bye. Nos hemos enterado de buena fuente que ustedes dos compraron el examen final de física. Nosotras. Así es. No, pero si nosotros estudiamos, tuvimos un tutor. ¿Quién me dijo eso? Señoritas, esto no solo se trata de notas, es cuestión de justicia. Y la justicia es darle a cada quien lo que se merece. Señor director. Pero... profe, nosotros estudiamos. No hicimos nada. No hicimos nada. No, eso no es lo que nosotros sabemos. Señor director. Por años, nuestro conserje Armando había estado vendiendo exámenes, pero hoy lo encontramos y con las manos en la masa. Nos damos cuenta que sí, ustedes, esas notas que sacaron, era porque compraban esos exámenes. Él mencionó sus nombres. Que por ello que ustedes están acá. Nuestros nombres. Sí, que ustedes compraron el examen. A mí me extrañó su resultado y por eso empezamos las investigaciones. Pero... nosotros no hicimos nada. Me contaba la maestra que ustedes tienen un tutor. Deme el teléfono de esa persona. Es que no está. No, no creo que le conteste el celular ahorita, él trabaja. Entonces, no. ¿No? Maestra Domínguez, sí. Llámeme a Armando. Sí. Rosita, hágame el favor de llamar a Armando, dígale que el señor director lo quiere ver en la dirección. Gracias. Sí. ¿Usted le vendió el examen a estas dos chicas? Debido a este penoso hecho, no podrán graduarse con su grupo. Pero, director,
Denos otra oportunidad, por favor. Se les dará la oportunidad de que vayan a recuperación. Si pasan, solo vendrán a traer su título. De lo contrario, deberán repetir, y no en esta institución, sino que en otra institución. Y de esto tienen que saberlo los padres. Tengo que notificárselos. No, mi papá no, por favor, mi papá no, me va a matar. Nos vamos a acabar con nuestro compañero. En cuanto a ti, Armando, ya no podrás seguir trabajando con nosotros. En la nota de despido, explicaremos las razones el por cual ya dejarías de cesar en tu empleo. Antonio, ¿qué tal te sentís con la nota que sacaste en el examen? Me siento bien porque pasé la clase más difícil y sin ir a recuperación, ¿y vos? Pues bien, en realidad cuando tuvimos el chance de comprar el examen no lo hicimos y me siento bien porque eso era lo correcto. Creo que hicimos lo mejor y pues actuamos de una buena manera. Tienes toda la razón. Bueno, creo que todo ha terminado, terminamos el año, por fin nos graduamos. ¿Y ahora qué hacemos? Gracias por el consejo, me sentía bien confundido y si no me hubieras ayudado hubiera comprado el examen. Sí, tenés razón, para eso estamos los buenos amigos, para dar buenos consejos. Vamos, te invito a una baleada. Vamos. Ya nos vamos.